supuesto, te platicamos de las cosas que pasan en el mundo. Hoy toca el turno a Cali. Un fuerte abrazo a todas las personas de Cali, que en verdad es que estar en Colombia es algo que se disfruta. Y hay muchas personas que nos están siguiendo desde allá, entonces espero pronto poder irlos a saludar. Fíjate que esto sucede en Colombia. Un hombre se puso aros en su pene, pero no solamente es el hecho que se hayan puesto aros, porque bueno, sabemos que hay hombres y mujeres que gustan de este tipo de perforaciones un poco más sofisticadas. Lo interesante es que él ni siquiera fue a un lugar donde lo hubieran hecho, o sea, el señor se los puso él solo, ¿no? Entonces, en una clínica de Cali, Colombia, los bomberos llegan porque, bueno, hay una solicitud de sus servicios, y es que había un hombre en apuros que fue a la clínica a consultar porque se puso argollas de cortinas. Así es, las argollas de las cortinas se las puso en el pene. Las autoridades comentaron que se trataba de un hombre entre 50 y 55 años, o sea, no era un adolescente que estuviera jugando, ¿no? Él se puso estos aros y pues tuvo dificultades para poder retirarlos. En el hospital no se contaba con los elementos para cortar los aros, que bueno, sería interesante, ¿en qué hospital no podrían cortar unos aros, no? Y llamaron a los bomberos, que fueron con tenazas y bueno, con cuidado cortaron las argollas. Así fue que evitaron alguna situación de riesgo para el hombre. Hasta ahora no se sabe los motivos por los cuales el hombre terminó en esta situación. Le cortaron 4 anillos mecánicos del pene y bueno, su órgano sexual no tuvo ningún sufrimiento. Se dice que también precisamente por el hecho de haberse puesto estos 4 aros estaba padeciendo un ataque de priapismo, esto es la erección sostenida, por lo que tuvieron que quitarle estos anillos con sierras y pinzas especiales. Imagínate este tipo de situación. ¡Qué estresante! Digo, primero varias reflexiones, ¿no? Un hombre de 50, 55 años, yo creo que haber estado teniendo una escena de aquellas placenteras se le hizo fácil, pero bueno, o sea, los ganchos de la cortina, y aparte ya sabes, dejó sin cortina la casa. Pero ¿en qué hospital? Digo, tú que eres médica, me podrías decir, ¿en verdad es tan complicado? Digo, yo me imaginaría que en los hospitales tienen este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, pero bueno, también nos ha tocado estar en centro de salud en la etapa de formación, en donde contamos con lo básico de lo básico. Entonces también, como es una área muy delicada, tú no quieres utilizar algo muy tosco que vaya a perjudicar a este paciente, ¿no? En lugar de ayudarlo, lo vayas a perjudicar con el hachazo que le quieras dar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero bueno, yo no me imaginaría que los bomberos tuvieran elementos, pinzas y tenazas más tiernas, finas, ¿no? Claro. Pero sí, tienes razón, es muy probable que no haya sido un hospital, sino a lo mejor alguna clínica de nivel básico de atención, ¿no? Ah. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió en Cali, por supuesto, y moraleja, aléjate de las cortinas, ¿no? Si quieres ese tipo de experiencias, hay muchos lugares, muchas personas especializadas en las perforaciones, y bueno, aunque todos los que nos hacemos perforaciones estamos atentando contra la integridad de los tejidos, qué mejor que, bueno, al menos ir con alguien que sepa por dónde pinchar, ¿no? No, claro. No querrás al rato, así como coladera a la hora de orinar, ¿no? Bueno. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. We'll be right back.